Una emotiva recepción entregó el municipio de Osorno a 16 mujeres de la Asociación de Rayuela de Osorno y Rahue, quienes ganaron el primer lugar del segundo Campeonato Nacional Femenino de Rayuela Yico 2022, que se disputó en Bichuquén. En la instancia, dijo el alcalde Emeterio Carrillo, nos hemos comprometido para seguir fortaleciendo este deporte tradicional y poder realizar este mismo campeonato femenino de Rayuela el próximo año en nuestra comuna. Hemos hecho una recepción a nuestras campeonas rayoleras, le hemos felicitado por ese logro deportivo, también hemos asumido un compromiso de poder potenciar y apoyar más a nuestra Rayuela femenina, y nos hemos puesto un gran desafío para el próximo año, de poder hacer este mismo campeonato que se hizo en Bichuquén, poderlo ejecutar acá en nuestra ciudad de Osorno. Mientras tanto, que la presidenta de la organización, Jennifer Matus, indicó que ellas fueron invitadas por la Federación Zona Norte de este deporte, donde, junto con ser muy bien recibidas, obtuvieron excelentes resultados que desearon compartir con el jefe comunal. Mira, felices, este fue el segundo campeonato nacional que se realizó en Yico, Bichuquén, a favor y orden de la Federación de Rayuela Deportiva Nacional de la Zona Norte. Nosotros pertenecemos a la de la Zona Sur, que es otra reglamentación. Fuimos invitadas por esta Federación Nacional, digamos, y no pensábamos que nos iba a ir tan bien, la verdad. Para ser bien sinceras, íbamos medias temerosas porque la reglamentación es otra, pero cuando ya comenzamos, digamos, a ganar, fue maravilloso y nos trajimos el campeonato Osorno, lo dejamos muy en alto la ciudad. ¿Cuántas chiquillas participan? Participamos 15 jugadoras y un capitán que nos acompañaba. ¿De cuántos clubes de Osorno? De 7 clubes de Osorno y además un club de Rahue y Huenterrayén del campo. Somos 15, así en esas selecciones participamos. Huenterrayén, Rahue y la Asociación de Osorno con 7 clubes. Las ganadoras exhibieron sus pergaminos obtenidos en esta competencia de Bichuquén en la sala de sesiones del edificio consistorial de Osorno con los mejores resultados, esperando poder organizar el próximo año similar competencia deportiva en la ciudad, donde existen cientos de personas, hombres y mujeres, que practican esta disciplina deportiva.